desconozco si va a haber debate o no. Yo creo que aquí todos los miembros del partido que están aspirando a la presidencia de la República, a ser los postulados por el partido, están recorriendo el país, visitando a nuestro grupo partidario, que son los que votan, tienen sus reuniones, plantean sus posiciones. Me parece que se está haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Porque lo que nosotros estamos buscando es ganar las elecciones. Y no estamos en una competencia o un reinado, si te caigo bien o no te caigo bien, queremos ganar las elecciones. Por primera vez el PRD, y por primera vez en el país, un partido pone en mano del Tribunal Electoral su primaria. En ese sentido hemos ido suministrando los fondos al Tribunal Electoral poco a poco. Es $1.200.000 con que va a contar el Tribunal Electoral para la organización de esta primaria. Y como quien dice, ya todas las fuerzas están listas para el 10 de marzo e inclusive para el 2 de junio. Miren, la unificación se va a dar en la medida que terminemos nuestras primarias. Si usted tiene 18 precandidatos, significa que usted tiene 18 grupos, cada grupo de tú buscando el voto para su candidato. Cuando se culmine ese proceso, que es el 10 de marzo, ya tendremos el partido unido en un 90%. Cuando se culmine el proceso de la escogencia de alcalde, diputados y representantes, el partido estará unido 100%. Y aquellos que quieran insistir que la división del partido, la base le van a pasar por encima, esa es la realidad.